Abrimos, señoras y señores, la mesa de en perspectiva en este jueves 20 de julio de 2017 con los saludos para Antonio Mercadera, a quien ya escucharon. Buenos días para todos. Fernando Butasoni. Buenos días. Esteban Valenti. Buen día. Y Carlos Ramela. Buen día. Otra vez rotados. Otra vez movidos de lugar. Estamos como el juego aquel de las esquinas, ¿no? Con esquinitas. Bueno, seguimos moviéndolos a ver si eso tiene algún efecto en el debate. En las neuronas, dice. <laughs> Los, los saco de su zona de confort. Ahí está. ¿Vieron cómo se instaló esa frase en el debate político? Qué horrible, ¿cómo se instalan? Esas Todos sacan el tema de la zona de confort en algún momento. Es bueno, como el relacionamiento. <laughs> se instaló la palabra relacionamiento y no hay monedas. Y el empoderamiento. Y las políticas robustas. Podríamos seguir un rato. Y atrás, transversales, transversalidad. <laughs> bueno, vamos al primero de nuestros temas. Hoy tiene lugar el primer paro general del año convocado por el pit CNT bajo la consigna El estancamiento trae retroceso. En la plataforma se reclama rendición de cuentas para avanzar, no a la chique. Más inversión pública, desarrollo de la industria, trabajo y salario, avanzar en el Sistema Nacional Integrado de Salud para el Pueblo, 6% del PBI para la educación, verdad y justicia por las desapariciones de personas ocurridas durante la dictadura y defensa de las empresas públicas. Desde nuestro lugar en el secretariado este, convocamos a todos los compañeros del, para el paro general del jueves 20 <coughs> por, este, por una mejor distribución de la riqueza y por mejor presupuesto para la educación. Es uno de los temas del día, claramente, los escucho. ¿Por dónde lo encaran, Fernando? Bueno, eh, yo, a mí me parece, yo estoy muy este, preocupado por, por la actitud general, ya lo he expresado en otras ocasiones, que toma la dirección del Pizzeneté, sobre todo em, empujada por algunos sectores de la interna y por algunos gremios en particular, tal vez preocupados por algunos eh, intentos, digamos, divisionistas que ha habido eh, en, en el movimiento sindical. Pero yo estoy muy preocupado porque si uno lee la plataforma, que para empezar es muy difícil de, de conseguir, yo estuve rastreando en la página del PCNT, por ejemplo, hay una serie de videos, pero no hay un documento. A tal punto no hay un documento que la producción en perspectiva tuvo que enviarnos una fotografía de un afiche para conocer cuál era la plataforma. La plataforma, si uno la lee, es una carta a los Reyes Magos. Decir, solo falta este, que establezcan qué temperatura desean que haya en invierno y en verano para la población. Eh, es decir, pedir por pedir, pedir todo. Y pedirlo este, de manera, además, eh, muy esquemática, de forma tal de que queda como una especie de consigna general sin eh, sustancia. Creo que es un... Llama, llama la atención que, que hagas un planteo tan frontalmente bueno, crítico, porque, Fernando. Bueno, porque es lo que creo. Este, yo creo que bueno, se equivoca... Meses, no, no, está eh. bien, pero... Se equivoca, no ¿Se equivoca Fernando Pereira, por ejemplo, cuando dice que esto no es un paro contra el gobierno? Este, que no hay una pulseada. Es un paro contra el gobierno. Un paro general siempre si es contra creo el gobierno. Eso era lo que iba a decir. Yo creo que sí. Y creo que es un error estratégico de la actual dirección del PIT eh, haber impulsado o haber acogido en, en el secretario ejecutivo la idea de un paro general de 24 horas. ¿Por qué? Bueno, ¿qué? él destacaba más temprano. Lo resolvió la mesa representativa, que es más grande que el secretario, sí. bastante por unanimidad. Sí, sí. Este, de todas maneras, creo que, evidentemente, la discusión, el debate y hasta la lucha ideológica en el seno del t eh, la están ganando determinados sectores. Eh, yo creo que es un error, creo que es un error estratégico del t Creo que este paro general tiene connotaciones muy particulares. Por el momento en el que se da por la altura del periodo de gobierno que se da y por los temas que se discuten y por lo que se plantea en la plataforma. Y me parece que el PCNT ha perdido de vista un elemento que es central. Eh, los gobiernos del Frente Amplio, contra cuyo gobierno está haciendo este paro general, han sido los que más han favorecido a los trabajadores organizados en el PCNT, a tal punto que la organización pasó de tener unas decenas de miles de afiliados a tener cientos de miles de afiliados. Eh, debilitar al gobierno del Frente Amplio, en mi opinión, es un error enorme que está cometiendo el PCNT y, por cierto, que lo está haciendo y por lo que yo vi en la calle lo está haciendo con mucha efectividad. Ha sido, es un golpe muy duro para el gobierno del Frente Amplio. En el PCNT generó molestia una decisión del gobierno la de enviar al Parlamento el proyecto de rendición de cuentas bastante antes, antes. del límite que de, de plazo que tenía, ¿no? veinte claro, días antes, con lo cual cortó negociaciones colecti del, de convenios colectivos en la enseñanza, en la salud, etc. Sectores ¿no? públicos en sí. general. Eh, lo que cortó en realidad fue eh, la tribuna televisiva de los dirigentes sindicales que iban a participar en esa negociación. Bueno, después de este planteo de Fernando, ¿quién toma la posta? <laughs> el hermano del alma. <laughs> bueno. Queda, queda poco por decir, ¿no? Este, claramente, como decía Fernando, la plataforma es una carta de los Reyes Magos. Si uno trata de ponerle coherencia o lógica económica o social o política a todos los puntos que están ahí, llega a un imposible total. Porque quieren más plata para los entes públicos, que han sido el, el enorme fracaso de este gobierno y uno de los motivos de la escasez de recursos. Pero a su vez quieren más salario, y a su vez quieren más empleo, y a su vez quieren esto, y quieren aquello. O sea, toda una, una consigna eh, plagada de buenas intenciones o de objetivos individualmente compartibles que sumados este, se vuelven imposibles de abarcar en una totalidad. Yo hace tiempo que digo que el pit -NT está jugando un partido propio en, en, en beneficio de sus dirigentes, de sus carreras políticas. De su exposición pública, que no representa realmente a la, a la población del Uruguay. Yo no creo que hoy los uruguayos estemos de acuerdo con este paro general, que les cuesta al país millones y millones y millones de dólares. En <coughs> una semana donde tuvimos un lunes sándwich, un martes feriado, en fin, todo, todo, toda una semana donde el país pierde y pierde actividad. Y he dicho muchas veces, y creo que ese es el, el tema de fondo que tenemos que analizar. Yendo incluso contra una primera reacción liberal que me surge, que hay que llegar al momento en que los sindicatos y el ejercicio de sus derechos se encuentren debidamente reglamentados. No podemos tener una minoría absoluta decidiendo y marcando los destinos del país y las decisiones del país en todas las materias, porque no opinan solo de salario o empleo, sino que opinan de relacionamiento internacional, de política económica, de política industrial, de todo lo que viene a la mesa. En un momento además donde el país está con dificultades, eso está claro, y donde el PIT CNT, este, más, más cercano a determinadas, salas del a determinadas salas radicales del gobierno, impone un poco esa, es, 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 esa dureza. Este, yo no creo que esto vaya a cambiar nada, lo de hoy, y tampoco me animo a decir que es un paro efectivo o no. Desde el momento en que no hay transporte, desde el momento en que los bancos no funcionan porque sus gremios minoritarios totalmente pero muy, muy adoctrinados acompañan. Y de momento en que no hay oficinas públicas, el país se para porque se tiene que parar, no hay otra realidad, no es que haya una, 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 un entusiasmo de la gente. Con Más temprano para. le preguntábamos a Fernando Pereira eso y él contestaba, bueno, pero ¿y quién para el transporte? ¿Lo paran sindicatos? ¿Lo paran trabajadores que sí, resuelven pero, adherir a esta medida? Pero lo para, lo para una enorme minoría. Es, es Parece una contradicción, pero es así, es una minoría quien para, quien decide, quien bloquea, quien genera esta situación. Por lo que el, el paro del señor Pereira, en el fondo, es un ataque a la libertad de los que quieren trabajar y no pueden. Eh, a mí lo que me preocupa es que no es una minoría. A nivel de los trabajadores, eh, con diversos niveles de entusiasmo o convicción, el paro... Se cumple, porque en este país los paros tienen toda una cultura del paro. Voy a empezar por lo que más me interesa eh, eh, empezar. Yo estoy en contra radical y totalmente de los sindicatos afines a los gobiernos. En el sentido, estoy de acuerdo con independencia de clase, totalmente. En todos los países del mundo, donde los gobiernos y los sindicatos funcionan eh, coordinada y modositamente, son tragedias. Sean gobierno de derecha, que se parecen a las corporaciones, sean gobierno de izquierda. ¿no? Y lo hemos visto en muchos países. Yo vengo de esa cultura. Por lo tanto, acá quería independencia de clase y en los países socialistas eran poco menos que sucursales. Hecha esa aclaración, voy a decir que este paro general es un grave error político. Depende de dónde se lo mire. Ese es el problema. Yo creo que en el movimiento sindical... No solo no lo consideran, porque están en otro proyecto, totalmente diferente al que estamos Fernando y yo. Yo lo digo desde la izquierda. Si vos mirás la plataforma, no tenés que leerla. Lo que hay en la plataforma es una solo, un solo tema, plata. Absolutamente. Todo lo demás es humo. Es simplemente plata. ¿Qué es? 6% del PBI para la enseñanza. Ahora, ¿ustedes escucharon una palabra en la plataforma, en las declaraciones, por ejemplo, de Fernando Pereira, que hace poco lo, eh, le dijimos que había dicho una cosa importante, interesante, etcétera? Y es de la enseñanza, algo sobre en qué se tiene que transformar ese 6% desde el punto de vista de la calidad de educación. No, no hay una palabra. Ustedes escucharon algo de que los gremios, de que no, es plata para los salarios y lo que sobre para los demás. Y yo no creo que los salarios sean desmesurados, pero en realidad, si comparás de dónde salieron a dónde llegaron, ha habido un proceso realmente importante. Pero vamos a otra cosa: eh, inversión en los entes. ¿Qué me vas a decir que los sindicatos de los entes de este país no sabían lo que pasaba en la federación ANCAP? No sabían lo que pasaba en ANCAP. Eso no es que no me lo pueden decir. Yo sé que es falso. ¿tá? Yo tengo los datos, los elementos y la demostración de que es falso, de que lo sabían. ¿Ah? y que se aprovecharon de esa situación ¿Cómo para que eh? se aprovecharon? Sí, sí, se aprovecharon, eh, eh, se aprovecharon todas las conquistas para... para aumentar los salarios, para aumentar 700 personas ingresando a la Federación, a la, a la ANCAP, etcétera, y sabía, vos te crees que no sabés que tenés dos años un barco parado con la tripulación en el puerto, o vos te crees que no sabés todas las disfunciones que tiene el cemento, que vos tenés 500 trabajadores y la empresa privada produce lo mismo con 100. Lo sabés perfectamente, que tenés 40, eh, 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 ¿cómo se llama? Jardineros. Lo sabés perfectamente. O no sabés que durante nueve años tenés un servicio de salud que es ilegal y que cuesta millones y millones de dólares. Y que vos tenés el derecho, y vos peleaste con el PIT-CNT, peleaste por nada más ni nada menos que el Sistema Nacional Interior de Salud. Es que cada uno hace su propio discurso sectorial y de lo demás no le importa un pito. Pero hay dos temas dos temas generales que no están en la plataforma y que tienen que ver con los trabajadores de este país. ¿Cuáles? ¿Qué quieren? Que haya un buen ejército de reserva laboral desocupada, como decía Marx, para que en este país eh, efectivamente haya un proceso donde la desocupación ocupe un espacio eh, en las plataformas. No existe, no existe. ¿Cuál es la única solución? Inversión del Estado. ¿Ah? La única. Y la otro gran tema es, a contracara de tanta plata, de tantos años, 13 años de aumento de los salarios, yo me saco el sombrero y lo saludo. ¿Cuánto van a discutir? ¿Cuánto aportan los trabajadores? Desde la visión sindical al tema del trabajo y el cumplimiento de la cultura del trabajo. O vamos a seguir hablando de la cultura del trabajo como si fuera, yo qué sé, eh, ir por el sodre a recibir un, una, un, una función de Don Quijote. No, no está planteado porque no les preocupa. Porque esta no es la posición histórica del C, de la CDT. No me veo a los dirigentes históricos de la Federación ANCAP, el Lobo Montemar. Baldassari y, y otros cuantos que yo conozco bancándose lo que fue el desastre de Ancamp. No lo veo. Así que por lo tanto la, eh, eh, el PCNT tendrá su pequeño plancito más es parte <coughs> de una concepción que se ha ido imponiendo en una parte de la izquierda muy importante que por ahora es mayoritaria en la izquierda, pero en una parte de la población nacional mm. y eso es lo preocupante. Enojadísimo, Esteban. Ah este sí, estoy, ¿cómo no? Sí, y lo estoy desde la izquierda, y me reivindico sindicalista. Nosotros éramos de una cooperativa donde se discutía, los se discutía la producción, porque si no producía, no fundíamos. Sí, yo comparto unas cuantas de las ideas que se han dicho aquí. Eh, una de ellas es que estas decisiones de paro general las toma una minoría. Por más que el país está semiparalizado en el día de hoy, que uno dirá, bueno, los gremios adhirieron. ¿Cuánto tiene que ver que no hay transporte? Sí, lo, lo que quieran. Pero es siempre una minoría, una minoría militante, que es la que maneja, digo, lo que en ciencia política se conoce como la ley de hierro de las oligarquías. Es un grupito que maneja las cosas: maneja los clubes, maneja las instituciones, maneja. Eh, y maneja eh, todo el movimiento sindical. La mayoría silenciosa, la que, no se, la que no se expresa, la que no milita, es la que paga el pato y es la que hoy ve cómo el país está paralizado, sin mayor fundamento, con una plataforma absurda, tan absurda como las anteriores. Es decir, más gasto, más funcionarios, más plata, más plata del Estado, lo que a la vez es más impuestos para los ciudadanos. Me hace mucha gracia. Los muchachos de ANCAP se quejan porque les quitan el, 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 el servicio de salud. Este, otros se quejan, otros funcionarios públicos se quejan porque la nueva franja del IRPF los alcanza. Y bueno, sí, sí. Más gasto es eso. Más gasto es sacarle plata a la gente del bolsillo. Es decir, todos estos gastos que se piden este, significa que el ciudadano está cada vez más comprimido y sobre todo el sector privado que está cada vez más perjudicada. Pereira insistía en que sí, la solución pasa por aumentar impuestos, pero no los impuestos a la población, estrictamente hablando. Ellos insisten mucho en impuestos a las ganancias de determinadas empresas. Claro, esos, claro, esos impuestos, ¿dónde van a parar al claro. final? ¿De dónde salen al final? ustedes se creen que un, una gran empresa va a abrir una caja fuerte y va a decir, bueno, vamos a agarrar esto y a pagar impuestos? ¿Y, y a pagar por el... favor. Eh, digo eh, 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 ahogando, unionismo. ahogando a la actividad privada se logra se logra muy poco deberían escuchar el último discurso de Raúl Castro en Cuba donde dijo que 50 años de estatismo han demostrado que la cosa no funciona que hay que alentar el cuentapropismo la iniciativa privada porque de otra manera el país se hunde y bueno lo que tardó medio siglo descubrirlo aquí todavía no lo han descubierto creen que bueno que el estado hay que darle al estado estado y que las empresas particulares o las empresas privadas o el sector privado debe hinchar y abrir su caja fuerte este, de la cual van a salir este, todos los recursos. Pero además hay otro, hay otro elemento también, y es que uno ve, y también se ha tocado aquí por mis compañeros, este. ¿Cómo se usa ideológicamente esto? No? Creo que decía Fernando, este, el, el show eh, televisivo, decía, la, la, la idea de que eh, cuando se adelantó el envío del presupuesto, muchos se perdieron el gran show. Sí, es evidente. Este, ¿Quién no sabe que están haciendo carrera política? Ver a Juan Castillo, que alguna vez levantó su dedo mayor este, al presidente Valle, eh, cómo llegó después de muchos años este, a ocupar los cargos públicos. Este, eh, digo, ver cómo, cómo ha progresado políticamente de, de un, desde una plataforma sindical, ver otros dirigentes sindicales y hasta dónde el movimiento sindical se ha convertido en una plataforma de lanzamiento para gente que le interesa la política. Y este paro general, ¿qué hace? Logra eso, logra poner en primer plano gente que repite las mismas consignas equivocadas desde hace tiempo, este, pero que está aspirando a tener un lugarcito en alguna lista, ser diputados, tener un cargo en la administración, etcétera etcétera En suma, este, un paro que la mayoría no quiere. La mayoría de este país, me atrevería a decir, el 80% de los trabajadores no quieren y que la maneja una minoría. Pero la culpa es nuestra. La culpa es de todos los que dejamos que una minoría maneje los sindicatos. Dice uno de los mensajes que llega desde la audiencia, celular terminado en 522, díganlo, queremos las leyes de flexibilización laboral como la que acaba de aprobarse en Brasil. No, yo creo que, a ver, yo creo que esa es una interpretación maniquea y es una interpretación errada y además eh, yo diría que... Poco honesta, porque nadie ha dicho Justamente pide que lo digamos Porque no lo hemos dicho Yo, por lo que en lo que me es personal, no tengo No, nin, capaz ninguna... que me aludía más Por ejemplo, un planteo como el de Carlos Bueno, pero... Carlos lo ha hecho muchas veces, es cierto este, La necesidad de reglamentar El derecho de huelga, y lo hemos discutido Aquí varias veces, pero en mi caso Lo que yo planteo es que acá eh, El PCNT tiene Un tumor Tiene un tumor que, sin darse cuenta Se, se lo está comiendo a sí mismo porque acá, cuando se dice que un paro general tiene éxito, es porque ha sido acatado. Y, a, y yo me quiero detener en esa palabra. Los paros, las huelgas, las movilizaciones, se hacen, no se acatan. La, el acatamiento tiene un carácter casi militar, diríamos. Entonces, acá hay un acatamiento dictado por normas este, de sentido común, porque si yo vivo... En, en la curva de Maroña o en Villa García, no puedo venir a, a trabajar a la farmacia en la que trabajo en el centro de Montevideo, en la Ciudad Vieja. Es evidente porque no hay transporte. Ahora, ¿cuántos son los transportistas, los, los empleados, los, los, o, o, los choferes y los guardas que se han plegado a esta medida de manera consciente y cuántos son los que, por distintas razones, simplemente, como dicen los propios dirigentes del PISENERE, acatan la medida? Carlos. No, yo tomo el planteo del oyente cuando habla de la flexibilización de las normas laborales. Y yo le digo al, al oyente que <coughs> en el mundo moderno, en esta situación actual en que está Uruguay, compitiendo con sus vecinos regionales, pero además con el resto del mundo, tiene que haber inversión privada para que haya riqueza. No existe el milagro del Estado haciendo todo y generando todo. El socialismo se fundió en toda la faz de la tierra y demostró que es la mejor manera de llevar a la pobreza extrema a la gente. Y para que haya inversión privada y para que haya trabajo, las normas laborales deben ser equilibradas, deben proteger al trabajador, deben ser justas, deben ser flexibles, deben ser adecuadas. Cuando nos pasamos de rosca, cuando todos los inversores que vienen a Uruguay se preocupan por el nivel de regulación laboral que existe, por la falta de flexibilidad y por los atropellos de los sindicatos, Estamos poniendo en peligro un factor fundamental del desarrollo económico del país. No va a existir inversión, no va a existir desarrollo y no va a existir plata para atender esta plataforma absurda del PIT-CNT en la medida que los privados digan, señores, con estas reglas no se juega el partido. Ayer. O sea, ayer, perdón, cuando entrevistamos al doctor Juan Raso. Catedrático de grado 5 de Derecho Laboral en la Universidad de la República, él estaba muy preocupado por la reforma flexibilizadora de Brasil, e explicaba en qué consiste, etcétera, pero terminaba diciendo que el ejemplo brasileño debe ser tenido en cuenta para comprender que las normas de este tipo, las que consagran derechos laborales, no son para siempre. De algún modo estaba haciendo un llamado a, a la responsabilidad, por ejemplo, de los sindicatos uruguayos. ¿no? Exactamente, los sindicalistas. Tienen que dejar de ver toda su gestión y su trabajo como una lucha de clase enfrentados a enemigos y tienen que entender que esto es un esfuerzo común, que los empresarios y los trabajadores tienen que caminar juntos y que hay que ver formas de paliar algunas realidades que nos están rompiendo en lo, la cara, en definitiva, como que es la que la productividad de los trabajadores uruguayos es horrible. No hay ninguna rama de actividad que uno pueda imaginar que si uno pide información, la productividad uruguaya sea buena. Es mala, mala y mala. Y por eso se están yendo empresas, y por eso se han ido armadores de autos, y por eso se van industrias, y por eso se van otros, y por eso solo viene UPM u otro más si le dan el cielo la tierra entera, si le dan zonas francas, si le dan exenciones impositivas, si le dan todo tipo de facilidades. Y además si le permiten traer trabajadores extranjeros, porque es otro de sus planteos, traer gente de otro país a trabajar, porque lo dicen públicamente y frente a quien los quiera escuchar, el trabajador uruguayo no trabaja, no tiene una buena productividad en general. Bueno, por lo menos coincidió con Mujica en una, en una afirmación. Bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Estás picando, tratando no, de que se pique? No, ¿Es que el uruguayo no labura? Claro. claro. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué quiero decir? primer cosa, que estoy en contra totalmente de la ley que se aprobó en Brasil, que es un retroceso civilizatorio en materia de relación Estado-Trabajo y Trabajador. Es un horror. Segundo, que el PICNT está trabajando con devoción para que esa ley algún día tenga mayoría en el Uruguay. Está claro. Es decir. Eh, eh, yo, que soy izquierda, considero que todo lo que están haciendo ayuda eh, indirectamente a que ha desbordado determinado proceso a alguien se le ocurra que esa es la solución, que no es la solución, no la es en ningún lado del mundo. ¿tá? Es simplemente un retroceso, una profunda revisión regresiva. PSDT eh, trabaja para eso. ¿Dónde creo que hay que dar la batalla? Primero hay que dar la de gobierno. Si el gobierno después de un paro de este tipo acepta discutir la rendición de cuentas, está frito, está frito un gobierno de izquierda que acepte que el PCNT viene de pesado, después que 13 años, hace 13 años que dice que van a bajar los salarios, hace 13 años que hace peor, los peores vaticinios, los vaticinios más terribles, lo ha hecho mal el movimiento sindical que le, y algunos sectores de la izquierda, que la derecha en el Uruguay. Y no ha pasado nada de eso. ¿Está? Nada de eso, de eso. El primer problema es que esta batalla se da si vos enfrente en eh, eh, con cara de compañero, ¿no? me haces paro general, muy bien. Haces el ejercicio que quieras, le haces perder al país millones de dólares, perfecto, lo que quiera. Conmigo no vengas a discutir. Porque la negociación de pesado a ese nivel, eh, ¿la aceptás o no la aceptás? Y el otro problema es que es una batalla. Yo voy a decir una frase de Martin Luther King. Yo no estoy de acuerdo ni siquiera con que esto es una carrera política, lo de gente chica. Es una visión ideológica, política, equivocada. Pero voy a decir una, una frase de Martin Luther King. Martin Luther King dice, a mí no me preocupa los gritos de los injustos, de los eh, que le falta ética, de los inmorales. Me preocupa el silencio de la gente justa. Está analizando de algo. Este... <coughs> Eh, justamente de lo que decía Esteban acá sobre la ideología de los dirigentes del Pichénete, hay en todo esto un problema ideológico. Los sindicatos eh, en nuestro país están manejados básicamente por personas que tienen una ideología marxista muy atrasada, es decir, una ideología, como decía Carlos hace un momento, que llevada a la práctica fracasó en los hechos. La, 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 la del socialismo real... Ah, bueno, esteban, esteban está en la otra punta del estudio atendiendo el teléfono y desde ahí pretende polemizar con mercader pero el micrófono está acá esteban. Digamos una, una, no una ideología sobre principios marxistas con la lucha de clase la plusvalía el ejército de reserva que citaba esteban haciendo honor a su pasado marxista sí, este, marxista sí sí el ejército de reserva todo ese tipo todo ese tipo de cosas que son muy lindas en la teoría y en las frases pero que en la práctica resultaron en catástrofe basta ver lo que es cuba hoy o basta ver lo que era alemania oriental que era la gema del, de, de los gobiernos socialistas europeos es decir bueno, un fracaso absoluto sin embargo, tenemos una dirigencia del PCT que, con alguna excepción, en su mayoría, creen que esos sistemas son los buenos. Y cada vez que hablan, hablan en ese sentido. Hablan de lo interesante que sería, bueno, más, más estatismo, más socialización, lucha de clases, digo, y... Más fondes. Papelitos atrasados. Más, ahí está, más fondos, más, más plata perdida, sin explicar nunca de dónde sale la plata y sin tomar en cuenta quiénes son los que producen, ni siquiera alentando la producción. Yo creo que lo que hay en el fondo, lo voy a decir, es muy doloroso, es un gran oportunismo un gran oportunismo eh, que a veces les sale bien, a veces les sale mal, pero que está llevando a un proceso en el cual eh, lo, que está perdi lo que estamos perdiendo somos todos los uruguayos y especialmente los uruguayos que nos sentimos profundamente de izquierda y que vemos cómo el movimiento sindical se ha convertido en un movimiento oportunista, eh, economicista y corporativista. corporativista y sin ningún o eh, un escaso arraigo entre el resto de la población yo quiero retomar una referencia mínima a una frase que dijo Mercader al final de su <coughs> intervención anterior no de esta última cuando dijo todos somos culpables de lo que pasa ¿Sin duda? porque yo que pido reformas de las leyes de organización de los sindicatos y del derecho de huelga, de huelga digo también que donde dejemos todos los uruguayos por desidia, por, por, por abandono, por falta de interés, que el país lo maneje una cúpula sindical mínima y totalmente contraria a los intereses reales del país, los responsables somos nosotros. Hay que actuar, hay que meterse, hay que hacer lo que tenga que hacer, hay que militar, hay que intervenir en las luchas sindicales electorales y hay que poner un freno a todo esto que no representa el sentir real de los obreros. Se nos fue el tiempo, señores. Una sola frase. Marx siempre, absolutamente y reiteradamente rechazó que existiera el marxismo.